Músicos y productores musicales, los hispanos nos destacamos en todos los estilos. Les presentamos a un talento en vivo, con todas las credenciales de un artista internacional. Javier Mendoza, uno de los mejores tecladistas de Hispanoamérica. Contáctelo al 786-326-9235. 786-326-9235. Hágame caso. Tener a un profesional de su lado se nota y vale la pena. Javier Mendoza, tecladista y productor musical. 786-326-9235. Libérate con RadioNex.com. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, reggae, clásicas, todo, toda la música. Más de 50.000 canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Atendemos Weston, Miami y Fort Lauderdale. Recupera tu sonrisa, haz realidad tu esperanza. Recupera tu país con tu valor y tu constancia. Hola, hola, buenos días a todos. Nos encontramos acá en un nuevo programa de Brunch y nos encontramos con quien les habla, Eliana Silva y Sofía Pisani. Otro viernes más junto a ustedes y tenemos un programa muy especial hoy. Nos acompaña mucha gente, como podrán ver acá en el estudio. Tenemos full house today. Sí, sí, va a ser muy divertido, muy divertido. Vamos a tener unos temas, vamos a hablar sobre el EFCAT, un test muy importante que se da acá en la Florida. Es un test que toman todos los estudiantes durante más o menos mediados del año. Y es el que evalúa a los chicos para ver cómo están en la parte académica. Vamos a tener un tema también importante, una niña, bueno, adolescente diría, 18 años, de Miami, que se hizo un aumento de senos y en este momento se encuentra en coma. Vamos a hablar sobre la importancia de lo que es hacerse ese tipo de cirugías a esa edad. Vamos a hablar sobre la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad, que ha salido un informe que son los que en este momento pueden llegar a tener una información casi del 75% de la población a través de internet. O sea, hay que tener cuidado lo que uno escribe, también a través de llamadas locales, hay una... Ahí. Un control extremo. Un control bastante extremo. Todo y cada uno de nuestros pasos. Sí, sí. Y bueno, como les estaba diciendo, con la gente que nos acompaña en este momento, tenemos un invitado de lujo especial. No solamente es periodista, locutor, sino también dueño del Semanario Argentino, uno de los diarios más importantes. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eliana? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo andan todos? Buenas tardes. Buenos días, va. Sí, te vamos a tener aquí durante todo el programa. De verdad es gusto que nos acompañes y bueno, vamos a estar conversando de muchos temas. Buenísimo, buenísimo. Gracias por la presentación, ¿eh? Demasiado me parece. No, por favor, nunca, nunca es poco. Y estamos con un grupo increíble de Culture, con Paola, italiana, y con mi amigo Berman. Conocido Berman. Es una mezcla entre brasilero y boliviano. Con una música lindísima, estuvieron anoche en el Irish Pub y también nos van a contar un poquito sobre eso y sobre su música y qué es lo que están haciendo. Así que ahora entramos de lleno en tema, Eliana. Sí, yo quisiera
que no sé si vamos a poner un temita de ellos. No se escucha bien, no se escucha muy bien. Ok, ahora me escuchan. Vamos a ir a una canción de Culture y volvemos con... El título de esta canción es Manos. Manos. ¿Quién tiene manos? Pero te aseguro, Barma, que tu preferida es manos, Lamento Boliviano. Manos largas. Me encanta Lamento Boliviano, me encanta. Esa vez, esa me gusta. Years, alarm companies have been signing nasty long-term contracts. We believe being safe should be simple. So we designed a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Totalmente. Es la nueva versión. De pocas palabras. Es la nueva versión, ahora es la canción hablada, sí. Una onda muy... Y si no nos vamos al tema, bueno, vamos a entrar de lleno lo que es el FCAT. Eliana, vamos a hablar un poquito de esto en rindiendo a lo que es ya entrando de lleno a lo que son las actividades escolares, las sí. cuales iniciaron el día lunes. Y este es un examen bastante rígido, que merita de mucha preparación y sobre todo aún más para los niños que lo van a tomar por primera vez, quienes son los niños que empiezan a cursar el tercer grado. Sí, en realidad, bueno, el FCAT es como que hay una previa preparación a esto, porque a partir de primer grado se empieza a tomar el ACT, que es un examen parecido, pero no tan rígido ni estructurado como este. El tercer grado es eliminatorio, o sea, los que no rinden bien tienen la posibilidad de repetir de nuevo el año. O sea que esto causa un estrés bastante grande en los niños. Hay estadísticas que dicen que acercándose a la época del FCAT, los niños empiezan a tener síntomas como dolor de cabeza, se orinan encima, o sea, empiezan a tener un estrés. ¿Y esto es causado por qué? Yo creo que viene desde una cabeza, ¿no? Que sería, hay una presión del Estado hacia lo que es el director de la escuela. El director de la escuela, por supuesto, presiona a los maestros. Y los maestros presionan a los chicos. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con los budgets. Por ejemplo, si la escuela tiene la mayor cantidad de chicos que se sacan una nota alta, son los que van a recibir más budget a través de lo que es los fondos del Estado. ¿Pero qué es el ESCA? Por sus siglas en inglés, traducidas al español, quiere decir Prueba Evaluativa Embarcadora de Florida. Sí. Que es, exacto. Es, se evalúa lo que son los rendimientos en lectura, matemáticas, ciencias y escritura. Exacto, sí. Y donde hacen más hincapié sobre en la parte de lectura. Sobre todo los primeros... Para los niños que lo toman por primera vez, que son los de tercer grado. Tercero, sí. Que vienen de cierta inmadurez, vienen de kindergarten, que prácticamente lo que hacen es recortar y pintar. Luego, posteriormente, en lo que es el aprendizaje de la lectura. Y luego en primer y segundo grado lo que es la inducción a lo que es la matemática, la escritura, la ciencia, la historia. Sí. Pero es bastante, y es para llamar alerta a los papás también para que estén preparados ante cuando vayan los niños a tomar este examen, porque es nuevo para ellos, es difícil para ellos en este momento tener retentiva, tener esa memoria que necesitan para lo que merita el desarrollo de este examen, pero más que todo para los niños, para los papás, para que ellos sean parte en la orientación de tener un éxito en el desenvolvimiento de estos exámenes. Sí, yo creo que la parte de lo que sería por parte de los padres es como justamente bajar un poco de los decibeles a esta presión que se le ejerce hacia los chicos. Creo que es demasiada presión. Los chicos tendrán que tomar este examen como cualquier otro, de una forma relajada, porque una persona que está bajo presión tampoco tiene un buen rendimiento. Entonces yo creo que lo importante es que los padres, sí, por supuesto, le den la importancia que esto requiere y se dé y debe, pero bueno, ayudándole justamente en eso, la parte psicológica de decir, bueno, o sea, ustedes pueden, durante todo el año vieron y estudiaron determinadas materias y bueno, y lo van a hacer, lo van a lograr. Y no esa presión de parte, creo que de los profesores que les digan, o sea, tienen que rendirlo sí o sí. Yo he escuchado cosas terribles, o sea. Es que más que todo también para evaluar el rendimiento académico de los niños, es más que todo también para ver qué tan han sido alcanzados los objetivos
desarrollados dentro del plan educativo. Sí, lo que pasó es de que hace 10 años atrás, Florida estaba uno de los estados que peor rendimiento tenían académicos los chicos. Entonces, a partir de eso empezaron a ver qué es lo que tenemos que hacer para justamente mejorar el rendimiento y para ponernos a un nivel con respecto a los otros estados. En este momento, la Florida se encuentra dentro del número 11, dentro de los 50 estados, de los casi mejores dentro excelencia académica de los chicos que... Así que bueno, de algo ha ayudado, pero bueno, no quita que esto siga siendo una presión muy grande para los muchachos. Estrés, sí. Los más afectados en esto, porque son los que se ponen nerviosos, son los que se sienten como que con más presión a la hora de desarrollar estos exámenes. Sí, sí, sí. Así que no sé si estamos, Paul, con la canción, que estamos ansiosos y con muchas ganas de escuchar este supergrupo, ¿sí? Manos. Manos, que no sea mano larga la que pega. Quisiera tener yo las manos más grandes del mundo y poder alcanzar a tocarte todita la piel. Como quisiera embarcarme en un viaje hasta lo más profundo y así descubrir el amor que emana de tu corazón. Quisiera mudarme a vivir debajo de tu piel y que cada segundo que vivas sea de placer. Quiero ser el guardián de tus sueños y se cumplan al amanecer. ¿Cuál es el miedo al amor? Si como sientes no hay ningún error. Quiero que sepas que somos solo uno. En medio del amor, en medio del amor. En medio. Solo para ti, que el amor florezca en ti. Está en vivir enamorado. Cada día que me pasa más sincero voy. Todo mi tiempo lo dedico a vivir apasionado. Y apretándote me negaré el pasado. Así dejas que estas manos te devoren. Y huir me digo solo. Son temores. La la la. Alma niña,
sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Continuamos acá con Brunch y estamos en compañía de la banda urbana de Miami, The Culture, con Bergan y Paola. Hola. Un saludo, muchachos. Bergan. Bienvenidos, estamos súper encantadas de tenerlos acá en la mañana de hoy. De verdad que ha sido bastante enriquecedor tenerlos aquí y bastante alegre. Sí. Una mañana bastante hyper. Gracias. No, bueno, con una colada, comenzando con una colada, imagínate. Estamos en Marte. Estamos. Sí, exacto. Oye, ¿por qué los venezolanos tienen todo eso? Conozco un venezolano, me dice, ¿cómo te llamas? Bergman, le digo. ¡Oh! Como Bergman. No hay quien. La vimos mucho. No, sí, pero los argentinos también, ¿eh? ¿Sí? Te digo que sí, también conocemos al Bergman. Pero bueno, cuéntanos un poquitito anoche. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay, Bergman! Un gato metió en el micrófono. Es el hijo de Bergman. Sí, póngalo por favor en retorno para que lo escuchemos. Tipo más macho, un Bergman la cabeza. Sí, sí. Bergman. Más rockero, claro. Más sí, sí, sí. Ah, ese es muy, muy Miami. Muy flamingo. No lo llegué a escuchar, pero me gustaría escucharlo para poder comentar al respecto. ¿O no quieres comentar? Bueno, contanos un poquito de anoche. Estuve en el Irish Pub, ¿no es cierto? Sí, correcto, en el Brickell Irish Pub. Ya tengo que hablar. Sí, uy. No, pues. Sí, empezó por la chaqueta. Sí, oh. Sí, temprano, Estuvimos anoche en el Brickell Irish Pub, estuvo muy bueno, hubo una fiesta muy importante, y bueno, como siempre, haciendo lo que sabemos hacer, la gente pasó muy bien, y ahí estamos todos los jueves y los fines de semana, ¿no? Tocando esta allí. Noche. Esta noche, perdón. Sí, esta noche. No, estaré allí, festejando. Eso. Sí, porque me olvidé. Nos vamos fue todos. El cumpleaños de Sofía el miércoles pasado. ¿Miércoles pasado? No, este miércoles. Este, bueno, ¿qué pasó? ¿No pasó? Gracias por los aplausos, wow, qué conmoción por mi cumpleaños. Bergman, pasó el miércoles. Yo pensé que era el miércoles que venía, ¿no? No, pasado, no. Dije, también. Pasado. Felicidades. Gracias, chicos. Hoy estaré celebrando allí con ustedes en el Irish Pub. Bueno, Bergman, coméntanos un poco de tus inicios en la música. ¿Cómo es que se te despertó esa pasión? Bueno, yo realmente, desde que me recuerdo, siempre me encantó cantar y... Momento clave siempre para mí fue el picture, digamos, como dicen, stage y cantando. Siempre eso fue desde pequeño. Yo siempre me imaginé componiendo canciones. Desde pequeño compuse, hice muchas presentaciones en la familia, por supuesto, cuando era pequeño. Y bueno, y así comencé de a poco. Estudié un poco de música, estudié otras cosas también. Aparte de música, music business, estudié business. Contale a la gente que no sabe dónde estudiaste todo eso y dónde arrancaste. Eso, ¿dónde hiciste bueno, el escenario? Nosotros te conocemos acá, pero... Sí, yo me crié en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, conoces, bueno, espectacular. Sí. Las mujeres son muy bonitas. Ay, no. Tu favorita, por las dudas. Estamos escuchando en el fondo. Ojito. No, es una ciudad muy hermosa, muy crecimiento, no entremos a lo político, sí, pero es muy bonito, la gente es muy linda. Y bueno, ahí hice mis comienzos. Estuve firmado con Sony en los 90. Tuve un contrato de distribución muy, muy bueno. Después el negocio tambaleó, no sabemos por qué. Pero bueno. Llegaste a Miami y empezaste a hacer música en Miami. Exacto, empecé de cero como todo el mundo. El sueño americano. Y cuéntanos, que viene después de 19 horas de trabajo. Oscar, él habló de las mujeres bolivianas, habla de las mujeres argentinas, por favor. Bueno, no vamos a competir ahora en ese tema, porque la verdad que en Argentina también hay bonitas mujeres. No, Santa Cruz. No. Bueno, está venezolano aquí. No, pero también las venezolanas también. O sea, tengo otro. Yo tengo el argentino. No, soy especialista en el tema, pero digo, en Santa Cruz hay bonitas mujeres. ¡Venezolano! ¡Venezolano! Paola, cuéntanos un poco de tus inicios en la música y tu experiencia dentro de la banda de Culture. Okay. Bueno, yo soy italiana, como se puede escuchar, y me he criado en Italia, estudié canto y música allá. Después, como dije, ok, ahorita quiero como más. Entonces me fui a Londres y ahí empecé a conocer todo lo que es el rock and roll y estudiar como más cosas más rockera. Y después de ahí, un manager que tenía en este tiempo me dijo, pero
¿qué pasa a Estados Unidos? ¿Qué te parece? Yo, bueno, vamos. Entonces, en una semana le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me voy, bye. Wow, ¿y para la edad que tienes? Y así, hace 5 años entonces que me mudé en Miami. ¿Y se conocieron acá? ¿Cómo nos conocimos? Fue como muy, muy cómico, porque yo estaba en Italia y dije, o sea, me fui de vacaciones un diciembre y dije, bueno, yo ahora quiero tocar con una banda en Miami. Quiero tocar con The Culture en la realidad, porque yo creo que es la banda que más se parecía. Se identificaba contigo. Ajá, claro. Entonces, el primer día que vine a Miami después de mis vacaciones, me llamó Berman y me dice, pero yo no se lo había dicho a nadie, ¿sí? Y me dice, no, que estoy buscando una cantante mujer. Y yo dije, Dios mío, el universo habló. Y así empezamos, le dije, claro que sí. Y el mentalista es. Sí. Es como The Secret, es como The Secret, ¿viste? Es increíble, pero Paola decidió venirse en una semana. Cuando yo decidí venirme, decidí en una semana también. Un viernes y el otro, wow, el todo próximo viernes. Todo conectado, sincronizado. Increíble. Nacimos el mismo día. Ay, no te puedo creer. ¿Qué día? ¿Qué día? 23 de febrero. Ah, 22, verdad. Bueno, cerca. Sí, bueno. Bueno, casi. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, justo qué coincidencia. No, tenía que darse así, las cosas tenían que darse así. Sí, sí, sí. Y era que se tenía que formar su... Claro. ¿Quiénes son los otros integrantes de la banda? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuántos son? Están durmiendo. ¿Qué son? Yo... Diogo en el bajo, de Río de Janeiro. Julián Ávila, de Colombia, de Bogotá. César Santos, de Colombia también. O sea, es The Culture. Es una banda muy, claro, de la cultura. Muy cosmopolita. Exacto. Una banda muy cosmopolita, de diferentes, exacto, lugares. Exacto. Está entonces bien. Hay muchas influencias de todo. ¿Tocan temas más o menos el estilo de la música? Sí, nuestro estilo original de raíz para mí personalmente es el rock. Yo siempre rock, pop. Y bueno, aquí aprendí a hacer muchas otras cosas, otros estilos. Para Julián, para él su base siempre es el jazz. Para César, yo estoy hablando, César, si escucha, no se enojen conmigo si me equivoqué, pero... Está durmiendo, no te preocupes. Sí, está durmiendo. O grabando, porque se dice así. Sí, grabando. Chicos, claro. Despiértense, sus compañeros están en brunch. Sí, sí, sí. Por ustedes. Para Diogo, el estilo es el MPB, Música Popular, claro, de Brasil, ¿no? De todo... Para César, el que yo me acuerdo, comenzó con el heavy metal, con reggae y todo lo demás. Para Paola, bueno. Bueno, para Paola es pop rock también. Ah, pop rock. Sí. Pop rock. Entonces, bueno, estamos por ahí y la banda, digamos, ha evolucionado de tener un repertorio totalmente rockero, rock latino, a un repertorio top 40 rock. ¿Y tienen pensado hacer algún CD? Claro que sí, esa idea se está mentalizando ahora, estamos maquinando y bueno, esperemos que para el fin de este año tengamos algo, ¿no? Por lo menos. El tema que más te gusta, el que arrancamos el programa hoy fue Manos. Manos, sí, esos trabajos son trabajos originales míos de solista cuando yo recién llegué. Seguramente cuando escuchen The Culture más adelante va a tener mucho... mucho de mi esencia, sí, de Berman, pero yo creo que eso va a ser aportado por todo. Vamos a ver con qué salimos, no sé. Una caja de sorpresas. A mí me encanta porque se me hace que es una luz de esperanza para que en este momento que hay tanta música electrónica y tanta música... Claro. Enlatada. Enlatada, que haya un poquito de sangre y caliente, de temperatura y de creatividad, que siga aportando, que no se va a acabar. Así como yo siempre digo... que los diarios nunca se van a acabar porque siempre va a haber, aunque sea un papel, un libro en papel, total, en música siempre va a haber un rock and roll o una guitarra que va a sonar más allá de las computadoras y todo eso. Exacto, así que exacto. Está muy bueno de ustedes. Sí, 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 gracias. Go ahead, como decimos. Gracias. Go ahead. Quería decirle para los que nos están escuchando que si quieren tener algún comentario o hacer alguna pregunta acá a los chicos o a Oscar, el teléfono de Miami es 786-467-8213 o desde Caracas 0212-210-5081. También nos pueden seguir por nuestras cuentas en Twitter en @nopuedeser123, @sofiapisani, @oscarposedente, @radionext. Y por supuesto, la cuenta de la banda, @theculturelive. Eso. Acá está Paul, súper enganchado con la música. ¿Te gustó, ¿Te gustó? Bueno, ¿querés que nos vayamos a otro temita de ellos? Porque me parece que la mañana ya está para un poquito más de rock. A ver, ¿con qué seguimos, Paul? No tanto rock, creo que el siguiente es... ¿Cómo se llama esta? Un poco de folclore. ¿Sí? Sí.
Bueno, ¿cómo se llama la canción? Se llama Déjame Ser. Déjame Ser. Sí. Déjame Ser. Sí, un poco el folclore, que a mí me encanta el folclore. A mí también. Yo a veces me pregunto si uno de ellos merece estar en el lugar donde se está, por puro mérito, pura suerte, no debe dar igual. Esconder la conciencia, si las preguntas vuelan y pegan en el pecho. Lo único que me queda es apretarme y no soltarme, pues la distancia cuando llega no se puede parar. Lo tuyo es pura indiferencia cuando decidí volar, no debe dar igual. Esconder la conciencia si las preguntas vuelan y pegan en el pecho. Déjame ser parte de ti y así clavarme en tu sueño. Déjame ser la ventanita que siempre. General está Paul Fer y Donatella en ingeniería de transmisión Piero y en webmaster Marcos P. Y seguimos acá con el grupo The Culture, que bueno, ya se están casi despidiendo de nosotros. Sí. Y nos están contando de que nos están mirando desde
Viena, desde Italia, qué bueno. Sí, Verona. Verona, perdón. No me la cambien a Viena, no me la saquen. También. Cambiando los estados, Eliana. Y bueno, ahí cerquita, casi. Está casi, ¿no? Y bueno, cuéntenos un poquitito más de otras canciones que han hecho. O de las canciones que tocaron anoche. Y de sus próximas presentaciones en la ciudad, para que la gente que nos están escuchando vayan y, correcto, y los vean y escuchen su buena música. Primeramente, quiero agradecerles por habernos invitado al programa. Gracias. La verdad es que fue una sorpresa y nos encantó. Sí. Nos encantó estar aquí. Sofía, Eliana, Oscar, Paul, gracias. Bueno, vamos a estar hoy día en el Irish Pub, Brickell Irish Pub, 1451 South Miami Avenue. Bronny estará también ahí esta noche. A las 11 de la noche pueden venir, pasarla bien, una fiesta. Nosotros siempre amamos una fiesta. Eso, tenemos muy buena energía. Me consta. Sí. Gracias. Sí, además también hacemos el cumpleaños de Sofía esta noche ahí en el área. Así Sofía, que vamos a bailar en el escenario. Sí, arriba. Qué compromiso. A mí que me cuesta. Shakira, y que traiga las moneditas. Sí. Ella se cobre Shakira, así que. Okay. Mientras el cover vos subís y te pones. Qué compromiso, pero bueno, lo haré. Sí, te cuesta muchísimo. Sí. Esos son los planes hoy y bueno, estamos casi todos los fines de semana, como digo, variamos de 10, pero estamos un día al fin de semana siempre y los jueves fijos. Entonces, pueden llamar y preguntar, el número no lo tengo ahorita, pero pueden ver también en la página web. Eso, las páginas web, ¿cuáles son? Cuéntanos un poquito. www.brickellirishpub.com. ¿Y de ustedes? ¿Tienen en Facebook o exacto, en exacto, es Facebook, porque ahora todo se maneja por Facebook, entonces buscan en Facebook The Culture Live Band y van a entrar directo a nuestra página. También en Twitter. Sí, en Twitter, @TheCultureLive, entonces ahí también nos pueden añadir y bueno, pónganos like. Like. El típico like. Dedito. El dedito. Muchas gracias. Súper encantada haberlos tenido acá en la mañana de hoy en Brunch. Sí. Espero que cuando se terminen de consolidar todos esos proyectos y todas esas canciones, tenerlos acá. Gracias. Pero, sí. Gracias. Pero claro que sí. Vamos y que a nos traigan el CD acá, así lo volvemos a pero a claro poner. Que sí. Y la siguiente vez yo invito a la coladita. Bueno, okay. Y le tenemos la buena noticia que en la estación se va a quedar escuchando, se van a quedar rodando las canciones de ustedes. Gracias. Sí. Gracias. Bravo por eso. Nos vamos a quedar con el tema para despedirlos, el tema Déjame Ver. Y bueno, muchas gracias, chicos. Gracias, Eliana, Oscar, Paul. Plaza. Muy amable, gracias. Feliz. Y pegan en el pecho. Lo único que me queda es apretarme y no soltarme, pues la distancia cuando llega no se puede parar. Lo tuyo es pura indiferencia cuando decidí volar. No debe dar igual esconder la conciencia si las preguntas vuelan y pegan en el pecho. Déjame ser parte de ti y así clavarme en tu sueño. Déjame ser ventanita que siempre abres. Déjame ser la polerita que siempre te pones. Déjame ser esa palabra que siempre usas. Ay, déjame ser la
déjame ser la ventanita que siempre ha. Déjame ser la polerita que siempre te pone. La polerita que siempre te pone. Déjame ser. Lucecita que siempre alumbra el camino. Cuando era niño y veía caer la lluvia, que no me dejaba jugar. No sé precisamente lo que sentía, solo sé que ahora no es igual. Porque ahora cuando llueve, sé que en donde tú estés, te entristeces un poquito y te tomas un café. Te abrigas en un rato, no tienes nada que hacer. Y tal vez entonces en mí pienses. La lluvia es triste y más si hay tristezas y algún vacío por llenar. La lluvia es fría y más si te das cuenta de que en tu alma nunca va a escampar. Y que cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Y cuando llueve más te quiero, y cuando tus ojos, lluvias mi intranquilidad. Lluvia es esta canción sin terminar. Una cama, un sueño, un hijo y un jardín. Lluvia, dile lo que yo no sé decir. Lo que yo no sé decir todavía. Porque ahora cuando llueve, sé que es un poquito y te tomas otro litro de café. Y que cuando llueve no es que llueve, es que Dios aprende a llorar. Y cuando llueve más te quiero, y cuando llueva no estarás. Es la lluvia de la calle, lluvia sobre mi ciudad, lluvia que cerro, lluvia que me enterrará.
seguimos acá con Branch y con esta hermosa canción. ¿Saben de quién? De Paul Fair. No lo puedo creer, recién me acabo de enterar. Una increíble canción que se llama Lluvia, de los 70 más o menos. De verdad, que... excelente, Paul. Y un aplauso para ti, vamos, sí, los aplausos. Divina canción, muy, muy linda. Paul es quien lo pone al aire, Paul. Sí. Es el responsable de que salga este programa como sale. Tan nuestro bonito, director, ¿no?, general. Bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. Oscar, tenemos un mensaje para ti que nos llegó a través de nuestra página web. Qué lindo. Oh, de después de que lo escuche te digo. Sí. De El Moni 25. Oscar, te veo desde mi laburo por la web. Qué linda remera verde y las locutoras bellísimas. Gracias por eso. Gracias. Un abrazo de Moni Sarandi. Ah, mirá vos. Uy, Moni, sí, gran amigo. Va, conozco, no sé si será él que pienso yo, pero de Argentina, gracias. Gracias por lo de Bella también. Claro, sí. Lo de Bella, bueno, hizo justicia. Decir lo que corresponde. No es para tanto. Bueno, estaba justamente hablando un poco de belleza. Vamos a hablar con la noticia de esta chica, adolescente, Linda Pérez, de 18 años, que tratando de hacer un aumento de busto en una conocida clínica en Coral Gables, terminó en coma. Fue internada de urgencia en el hospital y todavía están investigando las causas. Un caso que se ha vuelto tan común, porque ya es semanal que ocurre este tipo de accidentes, negligencia, por hacerse este tipo de cirugías. Ya sean cosméticas o por estéticas, pero lo que sí es cierto es de que cada vez es más, son más los casos de... Sí, lo curioso de esto es de que también tantas veces se ha dicho, y la gente por ahí no lo hace, es que cuando uno decide hacerse un tipo de cirugía así, creo que deberían ir a doctores certificados. Por las investigaciones que se están haciendo, el doctor que la intervino a Linda no tenía ningún tipo de credencial. Entonces, yo creo que ahí también está el punto. O sea, si... Perdóname, justamente quería reforzar tu idea porque... a veces es un tema económico, casi siempre, fundamentalmente es un tema económico. Sí. Entonces lo que pasa es que acuden a lugares donde, claro, es tal vez más económico que otros y en definitiva después termina siendo carísimo por lo, no solo por la parte profesional del que trabaja, sino los elementos que usa, que utiliza para rellenar. Ha habido casos donde se ha utilizado aceite de auto en determinadas circunstancias, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con toda la fiebre que hay con la arreglarse estéticamente por afuera. Tal vez había que regular un poquito ese tema, uno, ¿no? La gente regular y decir, bueno, estoy bien así, pero me tuneo un poquito, me hago un una poquito, pero no todo. Ayer vi una chica que no la conocí después de 5 años, pensé que era otra, pensé que era el hermano, te lo juro. Estaba en Whole Foods comiendo, digo, menos mal que come aquí, el que come sano, pero se puso plástico por todos lados. Entonces un poquito está bien, pero tampoco cambiar tanto. Sí, la fisonomía, es verdad. Sí, hay personas que sí, es increíble. O sea, que primero que todo las personas deben constatar de que estos tipos de cirujanos tengan el American Board of Medical Specialists, por sus siglas en inglés, ABMS. Claro. Sí, que tengan el board, claro, averiguar tengan eso. El board certificado. Sí, no cuesta mucho, y más hoy que está en internet, averiguar eso es fundamental. Es sí, tal cual, y además como hablas de costos, el costo, o sea, de vida es el más importante, o sea, lleva a esto justamente que terminen en este tipo de casos. Se ve que esta chica tiene, creo que lo que en este momento... Se dice que sufrió un daño severo. Hoy estoy terrible. De cerebro, o sea. ¿Está en coma inducido o está en coma? Está en coma. Está en un coma, inducido, o sea. Y con un daño bastante importante. Y la mamá, bueno, obviamente está desesperada. Y bueno. ¿La estética de qué fue? De senos, ¿verdad? Sí, fue de senos. Pero hace un mes atrás, una chica llamada. A ver, ¿dónde tengo el nombre? ¿No será Maribel Hernández? No, Inés Pedroso, que también murió por un implante de glúteos hace un mes atrás. Y también tengo el caso de Maribel Hernández, que por un le extrajeron de su barriga grasa y se le inyectaron en la parte de sus glúteos y esto le provocó un infarto pulmonar.
Claro, porque se hacen coágulos. Se hacen coágulos. A través de sí. En Miami todo esto. Eso fue en Naples. En Naples. Sí. Sí, sí, en Florida, en Miami. En Florida. Sí, sí. Y cada vez, bueno, acá es como que también empezó, bueno, toda la cultura, esa es lo que estamos hablando recién con Oscar y Sofía, del cambiarse y de transformarse y quererse ver mejor. Pero son muchos los factores que la gente debe estudiar a la hora de tomar la decisión y de ir con un cirujano. Sí, de todas maneras también el Estado y el gobierno debe apuntar a regular todo eso, sí. No a regular, sino a controlar más que regular, porque si hablamos, como denunciabas al principio del programa, del 75% la agencia de seguridad investiga, ¿cómo puede ser que haya gente que está falsos profesionales haciendo sí. hasta sacarte un diente de forma ilegal? Lo que tan es simple como eso. Como son las noticias, ¿no? Una cosa conecta con la otra. A ver, estamos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, hello. Sí. Así que bueno, eso es un poco de cada uno, ¿no? Fijarnos, como decías vos. Y por otro lado, controlar las autoridades, ¿no? Las autoridades y las personas también. La preparación física que puede tener una persona a la hora de meterse en un quirófano. Porque la anestesia es probablemente que haya sido el factor determinante en el caso de la joven de esta semana, el nombre de Linda Pérez. Por lo general, bueno, antes se decía que las anestesias eran las que supuestamente perjudicaban. Ahora las anestesias son totalmente seguras. Lo que se produce después es la parte de coagulación. Esa creo que es la parte donde infiere, en donde se empiezan a producir ese tipo de problemas. Las anestesias no, por lo general ya no son riesgosas para nada. Para nada, pero también depende mucho de las personas que la inyectan. Sí, pero por lo general no tiene que ver sino la anestesia, sino la parte de circulación. De permisos, de... Por eso les hacen hacer previamente, antes de tener las cirugías, exámenes como bueno del corazón, electrocardiogramas y de sangre, de coagulación y todo eso, que es más importante que quizás lo otro. Pero hablabas un poco de ver... Yo creo que a cierta edad, por ejemplo, que para mí esta chica de adolescente de 18 años, yo no sé si tiene la conciencia total o la responsabilidad de decidir, a ver, me voy a poner senos. Yo creo que tiene que haber también una limitación o regulación con respecto a la edad, a partir de los 21, excepto que sea algo que realmente le moleste a ella y que la haga sentir mal y no se pueda desarrollar, ¿entendés? Como adolescente, como nena, etcétera. Por ejemplo, sí. Una nariz, ¿entendés? Que, no sé, que sea una super nariz, que le puedan hacer una cirugía estética. Pero lo otro, una nena de 18 años, o sea, estar poniéndole senos... Hay profesionales que no les colocan a las que tienen 15 años, por ejemplo, pero no por una cuestión legal, ni sí, mucho menos. Sí, por cuestiones de ética. Porque todavía está en crecimiento, en claro, desarrollo sí. El cuerpo. Entonces, a esa altura hace una operación y después a los 3 años, cuando desarrolla, es un desastre. Pero en nuestros países es muy común esto. En Venezuela una niña de 15, 16 años ya se está colocando implantes, sí, igual que en Colombia. Ahí para mí es culpa del profesional absolutamente, no tiene por qué sí. tomarlas. Yo conozco, he hecho un reportaje a un profesional argentino, Pérez Latorre, y me decía justamente eso, que viene una chica de 15 años, pague lo que pague, yo no se la hago, que vaya otro imposible cirujano, ser. Hasta es los no. 18, 19 años, más allá de la legalidad, ¿no? Es sí. No, sí, así sí. Que... Yo había escuchado en Australia, había un caso de una madre que le había pagado a una nena de 13 años también, para su cumpleaños le regaló un implante de senos, 13 años, o sea... ¡Qué crimen! Y la madre, bueno, imagínate, la madre ya estaba, creo que los senos ocupaban toda la habitación. Porque muchas veces, super ejemplo. Muchas veces son las mamás las que le quieren imponer ese tipo de belleza a las hijas, por lo menos que desde pequeñas las meten en esos concursos y modelaje y le ponen tacones y las maquillan. Sí, lo que... Sí, se vuelven así. Hay mamás obsesivas con las bellezas de las niñas. Sí, y esto sí, también es... Sí, yo, también un poco lo que ellas no pudieron ser y quieren a través de sus hijas reflejarse. Claro, ¿no? Tal cual. Déjame decir esto que hace años que no lo digo. Faltan 7 minutos para las 11:30 de la mañana y hay 88 grados de temperatura en Miami. ¡Ah, pero qué precisión! ¡Me encantó! Me gustó. Para los que no están acá, son 30 grados de los nuestros, como yo digo. 30 grados centígrados y 88 Fahrenheit. Calorete, todavía calor, ¿eh? Bueno, y como pudieron escuchar, estamos en compañía de Oscar Procedente, el editor del Semanario Argentino, un importante medio en la ciudad de Miami. Y dueño. Aquí estamos. Muestre. Paul, mira, Paul, ahí qué grande. A ver, mostrá cómo va a ser la tapa. No, esta es la tapa que salió esta semana. Un carrito lleno de... Un carrito lleno de compra de supermercado. Ajá, sí. Lleno de edificios y todo, porque los argentinos están viniendo a comprar casas, invirtiendo miles de millones. Cristina les tiene buena economía ya ahorita. No, miles no tienen tantos.
¿Qué? Ahí está, muy bien. Qué grande, Paul. Y Paul pronto está en la televisión, así que esto sabe mucho. Claro, ahí está, hace un close up, por favor. Qué gran profesional, da gusto trabajar con él. Bueno, gracias, Paul. Bueno, ahí estamos, saliendo todos los martes aquí con el periódico. Y contanos un poquito qué es lo que están, lo que va a salir, lo que ya salió. Bueno, nuestro periódico es bastante amplio, es medio entretenido con algo de política y un poco como no tiene filtro ni dependencia económica de nadie. Entonces, digamos que no ponemos lo que se nos antoje, pero tratamos dentro del rigor periodístico tener la libertad de criticar o elogiar lo que corresponde. Entonces, eso hizo que la gente lo tome todos los martes y se haya hecho un poco el popular. Clásico popular entre la comunidad, no solo argentina, sino hispana. ¿Por dónde circula? Y desde Kendall hasta West Palm Beach. Miami es muy grande. Y un amplio tiraje. Claro, son como 40.000 ejemplares por semana. Es gratuito, obviamente, ¿no? No es que se vende eso. Pero ¿desde hace cuánto tiempo circula? Hace 11 años ya. Yo llegué a este país, a este lugar, a dos cuadras de aquí, a dormir en una, por una cuestión de unos amigos, en el piso, en un colchón que me pusieron los dos o tres primeros días, y hoy después de 11 años estoy aquí. Para mí es algo muy importante, ¿no? Y circula todas páginas color, todo tipo de informantes de espectáculo, donde van a estar los chicos seguramente en la próxima semana. Mucho deporte, y lo encontrás en los supermarkets, en los boxes, en las calles. Y me super consta de online, ¿no? Sí, me consta de que es un diario con mucha libertad, porque Oscar no tiene pelos en la lengua. Te dice y te. Sí, te dice lo que te tiene que decir y así, a cara lavada y sin ningún problema. Me parece que sí, que es bueno que haya gente así que opine y de que no tenga miedo, porque hay mucha gente que por miedo, temor, no dice las cosas. Tratamos de. Oscar, entrando un poquito en un tema serio. ¿Cuál crees tú que es la tendencia de ejercer periodismo acá en la ciudad de Miami, que es totalmente opuesta a la que nosotros venimos haciendo en nuestros países? Claro, el problema que tiene Miami, la dificultad que tiene Miami para el periodismo tal vez, es que es una ciudad muy, como decía hoy, muy cosmopolita, que hay diferentes culturas. Entonces es muy difícil llegarles desde una cultura, ya sea la tuya de donde venís vos, la mía de mi país, a todas las demás. Entonces el periodismo se hace difícil. Lo que yo observo en las diarios en general, una vez cuando un gran periodista argentino, un gran locutor o conductor argentino, se llama Sergio Velasco Ferrero, que vivió aquí, que yo hago a veces columnas para él los sábados por la mañana, me dice: ¿sabes lo que falla en Miami cuando quieras hacer radio? ¿Qué? El público, me dice. Y yo pensé que me iba a decir yo iba a fallar. No, el público, me dijo, porque el feedback no es muy difícil. Entonces, lo que yo veo, por ejemplo, que se vende, si hay muchos programas comerciales donde el profesional que está hablando para querer vender el cambio de diente. No porque siempre, en nuestros países, por ejemplo en el mío, un columnista no es necesariamente uno que pagó el espacio comercial para hacer eso. Entonces se complica un poquito, se confunde un poco el periodismo con la venta comercial, ¿no? Sí. No te hablo de esta radio en general, te hablo de la radio general. En programas como estos, así, no hay demasiados acá, y no sé también si el público está preparado para eso. El público, me parece que de Miami, no sé, tiene otro tipo de escucha más música, tal vez, y programas periodísticos, pero no es el que de nuestros países. Sí, tal cual, y así también lo ves reflejado en la televisión. Yo también cuando llegué acá empecé a mirar programas de televisión y es como que decía, no le encontraba, no encontraba así un canal, un programa donde me sentí identificada, donde veía, por lo menos mi casa. La parte difícil, yo creo que enfocar es un poco lo que decía Oscar, el público, y tratar de atraer y que todos estén contentos. Eso es difícil, porque además cada uno hasta tiene, desde el vamos, diferentes dialectos. O sea, uno usa voz, el otro da, y tiene también diferentes maneras de digerir la información. De decir. Pero hay que ser genuino. Sí. Es decir, yo tal escucho cual, colegas míos argentinas que hablan neutro. Yo lo puedo hacer tranquilamente, pero para eso sería una frustración muy grande para mí. Te soy sincero. Me dedico a hacer otra cosa y no radio en ese caso. Trataré de hablar como argentino, como soy, acomodando un poquito algún verbo, alguna palabra para que me entiendan. Pero vos no podés hablar como No, se me ha pegado mucho el cha-cha-cha.
Sí, pero te quiero decir, no, hablas como venezolana, ¿no? Como colombiana, eso quise decir, no como argentina, pero hablas como venezolana y así está perfecto. Y bueno, si se tiene éxito todo así sería lo mejor. Si no, un ejemplo nuestro, mira, un amigo, Javier Seriani, hace mucho tiempo, es uno de los que más conservó el acento. Él trata de mezclar un poquito, pero él trata de conservar el acento argentino. Y así tuvo bastante éxito, guste o no guste, ¿no? Claro, sí. Es que eso, de eso se trata. Si estamos acá, pero es cuestión de aceptarse cada quien con su... Pero este espacio, y yo quiero agradecer porque este espacio que ustedes tienen aquí cada viernes y que la radio está haciendo, esto es un ejemplo de periodismo, o sea, de brindar, no el programa este, quiero decir, de brindar un espacio periodístico para que los que vienen. Y hay varios programas en esta radio, estaba mirando yo, que lo conducen verdaderos profesionales de la radio y que son dignos de escuchar. Así que yo le voy a empezar a recomendar porque realmente no la descubrí esta semana y. Sí, es muy buena. Y la verdad que tiene muchas aceptación, cosas. Sí. Sí, gracias, la verdad que... Hoy hemos estado rodeadas de puros aplausos. Sí. Mira, y Polky Iskar me deseó un feliz cumpleaños, me lo está diciendo a través de la website. Ay, qué lindo. Gracias, qué lindo. Paul. Gift card, no Paulfer. Paulfer no me deseó feliz cumpleaños. Mira, Paul sí me deseó feliz cumpleaños. Paul Iskar está diciendo feliz cumpleaños, muy bien. Y a mí me dice que haga caras. Basta, no más caras. Y seguimos con el programa y estamos muy contentos, como decíamos, teniendo acá a Oscar Posadente. Ojalá que nos sigas acompañando algunos otros programas. Nos encantaría que nos ayudes un poco con la locución. No, ayudes, no. Nos hace falta gente como que vos. Te integres y formes parte ahí de Rolly. Ay, me gusta más. Y sí, porque una yo digo ayudarnos en el sentido de eso, de integración y de hacer parte del programa. Sí. Aparte, una persona que hace 18 años que está haciendo radio con dos personistas que hace poquito que empiezan, acostumbradas a la parte de gráfica y diarios y revistas. Sí. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos y queremos que a la gente le gusta. Nos hace falta siempre, queramos o no, Eliana, aunque yo sí tuve una idea ya sé mejor dónde vas. De tener una figura masculina. Ya sé dónde ibas, ¿viste? Para que sienta que pertenecen. Claro, primero dijo, como diciendo, bueno, traemos a un hombre. Sí, hace falta. Reconozcámoslo, hace falta una figura masculina aquí. Pero mirá quién está operando, quién es el operador técnico, ¿eh? Sí, pero no nos ayuda, él siempre mudito, es el mudito de la... Sorry. Creo que te escucha. Es la ardillita de la radio. Que se hace el mudito, pero como escuchamos anteriormente, tiene una voz increíble. Increíble. Quiero después escuchar más canciones de acá nuestro amigo Paul. Cabe mencionar que Paul casi nunca nos está operando el programa, por eso dije que hacía falta la presencia de la figura masculina. Mm. Sí. Ah, bueno. Lo estoy emparchando, curita. Sí, siempre está nuestra querida Donatella ayudándonos. Así que hoy, bueno, hoy tenemos así una mezcla de tres hombres y tres mujeres, justo. Mira qué casualidad. Bien. Bueno, hoy ya se nos acabó el programa. Sí. Y ya nos vamos. Qué rápido. Bueno, Oscar, saludá y despedite de tu público. Gracias por haberme invitado hoy. Espero estar en cualquier momento con ustedes nuevamente. Y un beso, un abrazo para todos los que están escuchando, de todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Encantada de haberte tenido acá. Gracias. Como decías vos, de todas partes, de todo el mundo. Y me gustaría volver a repetir la dirección general de Paul Fair y Donatella, a Ingeniería de Transmisión, Piero, y a The Webmaster, nuestro amigo Marcos P. Y saluda acá Eliana Silva y Sofía Pisani. Nos vamos con el tema de The Culture, Ay de mí. Love it. Ay de mí, que tan solo yo esperaba. Ay de mí, que tan solo yo buscaba tu amor. Vivía y no era así. Ay de mí, que tanto yo te buscaba. Ay de mí, desesperado y como un loco, y tus labios jugando con otros labios, tu piel deseando chocarse con el infinito. Ay de mí, que estoy tan solo, estoy tan solo, siempre con...
Sound Productions es sonido profesional, iluminación profesional, ambientación, tarimas, pistas de baile, DJs. Miami Sound Productions es la garantía de que tu fiesta o evento será un éxito. Contacta a Javier Contreras al 786-285-6891 y deja tu fiesta en manos de los profesionales. Miami Sound Productions, 786-285-6891. Salsa, merengue, rock, balada, bachata, hip hop, reggaetón, reggae, clásicas, todo, toda la música. Más de 50.000 canciones en inglés, español, italiano y todos los idiomas del mundo. Para entretener tus fiestas y reuniones, Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Karaoke Power, 786-319-0652. Atendemos Weston, Miami y Fort Lauderdale. Usted está en sintonía de...